¿Qué tal, Gustavo? Te saludo con muchísimo gusto y te presento las noticias culturales. El Seminario de Cultura Mexicana continúa los festejos por sus 75 años de existencia. Ahora con una exposición fotográfica de Graciela Iturbide, quien nos comparte los instantes que recolectó en uno de sus viajes a Medio Oriente. Viajera constante, Graciela Iturbide presenta una serie de imágenes inéditas que realizó en distintos momentos en la India y Bangladesh, lugares que le han despertado un interés personal, pero sobre todo ciertos paralelismos con México. La India es el cielo y el infierno. La India te puede maravillar y te puede horrorizar, pero al fin y al cabo te atrapa. Al principio, cuando yo llegué, sentí que tenía que ver muchas cosas con México. Por ejemplo, cuando entierran a sus muertos, que los creman, les ponen flores de cempasúchil. Cuando vas a los templos también te ponen flores de cempasúchil. Y la gente de México y la gente de la India se parecen. Pero al fin y al cabo, después de haber ido varias veces, son países totalmente diferentes. La mexicana Denise de la Rue se ha convertido en la primera artista que presenta su trabajo en el emblemático recinto donde descansan los restos del pintor Francisco de Goya. Considerada como la Capilla Sixtina de Madrid, la ermita de San Antonio de la Florida posee el conjunto de frescos más importante pintado por Goya. Aquí también descansan sus restos y por primera vez en su historia, este mágico espacio abre sus puertas al arte contemporáneo y lo hace a la fotógrafa mexicana Denise de la Rue. Lo que me llamó más la atención cuando yo estuve por primera vez en la ermita hace unos 3 años es que la representación de ángeles son mujeres, son ángeles femeninos en lugar de todas las representaciones que yo he visto de ángeles que son masculinos. Y me encantó, aparte que son bellísimas y guapísimas, ¿no? Representa el milagro de San Antonio de Padua también, pero lo presentan las ángelas, ¿no? Y bueno, por eso yo hice este punto de encuentro entre las ángelas de la época de Goya con estas ángelas contemporáneas que son esas actrices muy importantes españolas. Gustavo, hasta aquí la información cultural. Muy buenas noches.